diría que hay una especie de catarsis, esa de tener que modificar a punta de golpes, de someter un material y convertirlo en una cosa completamente nueva. El frío metal abandona su forma para dar paso a figuras animalísticas y transformarse en llamativas obras de arte. De allí el nombre de la exposición, Sombra de una Forja. Esta exhibición del escultor Michael Solís se encuentra en el vestíbulo del edificio administrativo A de la UCR. Las piezas son forjadas en hierro sometido con fuego a la fragua, combinando técnicas industriales como métodos mecánicos y uniones con tornillos. Los diseños originales eran de mi papá en su mayoría, que él hacía dibujo, básicamente jugaba conmigo. Entonces mucho de lo que se hizo acá son reinterpretaciones de los dibujos de él mismo. Otros, por ejemplo, ya no empieza a aparecer la figura humana, son algunos planteos un poco anecdóticos, un tanto contemplativos. Otra de las exposiciones exhibidas es Costa Acuarela Paisaje Cartaginés, de la Asociación Costarricense de Acuarelistas. En este caso hay 36 artistas y están inspirados en la provincia de Cartago. Hay paisajes, hay la iglesia, casas emblemáticas. Ambas exposiciones se encuentran abiertas al público hasta el 20 de diciembre en el vestíbulo del edificio administrativo A de la UCR, desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde.